Buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde está en sintonía con nosotros, en Hoy es un placer para nosotros eh, hacer un programa muy especial en el Día Internacional de las Mujeres, donde tenemos una persona eh, de invitar, una invitada de honor, quien nos va a hablar mucho del tema del feminismo. Y también el Día Internacional de las Mujeres. Y como ya sabemos, ese tema es muy común últimamente y TESEN, en su ampliación de actividad, quería formar e informar a la comunidad migrante, a veces que desconoce eh, ese tipo de movimiento, que desconoce los conceptos. Y, y también otros hombres, quizás que son feminismo o que son antifeminismo, que quieren contrarrestar a las mujeres, deben por lo menos tener las bases, porque además de ser y, feminismo es ideológica y también es una forma de vivir. Digo. Y recuerda que usted está en Tessen, Tessen es un plataforma multimedia, y que tiene una aplicación con más de 10.000 descargas y tiene Facebook Live, tiene Twitter, tiene YouTube. Y hacemos show también. Ese programa es gracias a, a Baulma, Baulma Cago, Baulma es una empresa que hace, mandan eh, cosas en Haití. Si quiere mandar a cualquier cosa a su familia, contacta a Kago, vamos a tener más información. Y también, gracias a Somos Historia, somos historia de Mac, decimos Sino que está con nosotros que nos ayuda en la logística y también en todo lo que tiene que ver con ese programa de hoy. Y también gracias a Co-op ¿Ese Co-op dónde estamos? Es gracias a ellos que estamos transmitiendo en vivo. Y si usted necesita una oficina privada para hacer tu actividad, o si eres profesional, eh, médico, psicólogo, quiere una oficina para hacer un trabajo, una oficina virtual, contacta a Via y también si quieres un evento, un seminario, aquí hay espacio disponible. Y lo último que le voy a agradecer a se fotó quien estaba de cumpleaños ayer en ese mismo local, nos regalaron ese calendario de Tese y también otros con mi, con mi cara, le agradezco mucho, gracias a él que también estamos aquí hoy. Bueno, y aquí tenemos la doctora, quien nos va a hablar un poco, pero... Primero, y antes de presentar a la doctora, vamos a, a, a decir una pequeña biografía de la doctora, porque nosotros, en PSE, no somos expertos en todo. No podemos darle el lujo de discutir o de hablar de varios temas, en lo cual que no sabemos nada o sabemos poco. Porque si, si quiere formar la gente, hay que buscar a la persona en el lugar adecuado. Y ¿Quién es la doctora y, digo? ¿Es doctora en historia? Sí. Es feminista, feminista académica y feminista de la calle. Porque recién viene en la marcha de 8 Sí. Entonces, bienvenida a TC, uh, Irari. Cuéntanos cómo estás. Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Okay. Y antes de todo. ¿Podría decirnos quién es tú, verdad, y cuál es su perfil académico? Y hablar con los espectadores un poco de, de ti antes de entrar al fondo del tema. Eh, bueno, yo soy doctora en Historia de la Universidad de Chile. Eh, soy historiadora feminista. Eh, soy una de las coordinadoras de la Red de Historiadoras Feministas, que es una red nacional... Sí. Tenemos eh, compañeras en Iquique, en Arica, en Concepción, en Valdivia, eh, en Valparaíso. Entonces, en realidad, somos una red que, que cubre distintas zonas. Eh, y es una red que surgió en el 2017 eh, a partir también de, de, de muchos casos de acoso sexual que iban surgiendo en departamentos de historia en distintas universidades de Chile. Y, y también por la invisibilidad de la mujer, temáticas de género y, y temáticas feministas dentro de la historia y la historiografía en los programas de estudio aquí en Chile. Eh, bueno, llevo 12 años trabajando como académica en la Escuela de Historia de la Universidad de Coportales. Eh, originalmente soy de Estados Unidos, eh, llevo 18 años acá. Eh, así que hice mi licenciatura eh, allá en la Universidad de Wisconsin-Madison en relaciones internacionales, estudios latinoamericanos y lengua española. Y posteriormente tengo un magíster de NYU eh, también en estudios latinoamericanos. Eh, bueno, he hecho varios proyectos de investigación eh, que han tenido que ver con temáticas de género, de, de feminismo. Eh, uno tenía que ver con violencia de género y políticas públicas de Estado en Chile entre 1990 y 2010. Eh, y estoy actualmente en un proyecto eh, donde estoy investigando el movimiento feminista, el movimiento LGBTQ en Chile eh, desde el año 2006 en adelante y cómo se cruza con el movimiento estudiantil, porque ese ha sido un movimiento social muy importante aquí en Chile. Y, y por tanto cómo se han ido como por ejemplo redefiniendo los partidos políticos eh, la democracia cuestionando el neoliberalismo no también desde el feminismo y las disidencias sexuales eh, soy mamá tengo una hija de tres años tres años y medio Lelita eh, Así que entre el activismo, el trabajo y la casa, la verdad es que estoy bien ocupada, pero muy agradecida por la invitación de venir aquí a hablar de feminismo. Me encanta hablar feminismo en, en todos lados. Qué bueno, y con tantos estudios y tantas responsabilidades, y madre, esposa, feminista. Y aún así te quedas muy joven. Soy relativamente joven ya, eh, no esposa, separada. Ah, separada, separada okay. pero, pero sí, en realidad es como algo donde, es como que los años se van dando, ¿no? Y como que esto de que, eh, yo creo que tuve la suerte igual de que desde chica eh, tengo una mamá igual como bien feminista. Y, y desde chica me he identificado como feminista entonces yo creo que eso también ha sido algo bien eh, bonito para mí también ser mamá también y, y tratar también de hablar de mi propia hija ahora como de feminismo y, y tratar así como de, de, de trabajar eso también desde la casa y y por otro lado también esto de que efectivamente yo creo que el feminismo no es solamente algo que se estudia sino que también es algo que se vive no y es como lo que ¿Cómo vivimos nuestras vidas en realidad también esos feminismos? Bueno, ahí tener como una, un, contra, un contradictorio. Tú estudias el feminismo, historiador, y tú acabas de decir que es algo que se vive. Y a veces yo he escuchado por ahí que algún, algún feminista, y, y hace, ella es catedrática, es un feminista catedrática, parece que hay un conflicto entre el feminismo de la calle. Y el feminismo de la, de la universidad ahora. De la, de uh -huh. ¿eh? ¿Qué, qué, te, ¿Qué opinas acerca de eso? Y, y, y tú, yo te veo en la calle también, uh -huh. y en la marcha, y vamos a hablar un poco de la marcha porque aprovechan lo que está ahí, y a la vez académica y de la calle. Sí, yo creo que hubo, o sea, sigue habiendo, ¿no? Así, bastante conflicto de repente entre esto de. Feministas, de repente más académicas que no tienen calle, ¿cierto? Y aquellas que son más de calle y como desconfían, ¿no? También de la universidad o eso como un lugar de producción de, de conocimientos, ¿no? Eh, yo creo que esa sospecha o esa duda también viene del hecho de que durante mucho tiempo, y, y todavía sigue muy vigente eso, de que hay mucho de feminismo que también. Eh, que afuera de la universidad, ¿no? O sea, es como difícil trabajar también, por ejemplo, historia feminista dentro de la universidad, ¿no? Sigue siendo un desafío. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido también lo que yo he visto, por lo menos en particular con mi generación, tengo muchísimas amigas, por ejemplo, de la red de historiadores feministas que que sí trabajamos en la universidad, pero en muchos casos tengo muchas amigas, por ejemplo, que trabajan como part-time, que trabajan medio jornada o um, cuarto jornada, ¿no? O sea Todavía es difícil llegar a, a lugares como más de prestigio, de poder o de buen sueldo eh, siendo feminista, ¿no? Y, pero, por otro lado, reconozco que la academia, claro, es un privilegio a la misma vez, ¿no? O sea, es, es más probable que vas a ganar mejor, digamos, como dentro de la academia que tal vez dentro de otros espacios. Y yo creo que también, de repente, hay, por supuesto, feministas que, que ven ese, ese privilegio que a veces no se reconocen o hay también, de repente, mujeres académicas que que también pueden ser clasistas, que pueden ser racistas, que pueden ser, no así, como también muy, digamos, mías ciegas también frente a otras temáticas. Y yo creo que eso también nos puede jugar en contra. Pero, pero yo creo que para mí hay una riqueza en eso, de como tener una pata en la academia y otra pata en la calle. Porque para mí son, son dos aspectos que se nutren mutuamente, como que no puedo separar una de la otra. Entonces, por eso yo encuentro... Sí. Y, y, y también yo creo que no soy la única, ¿no? Tengo muchas otras compañeras también que están en las mismas, y eso yo encuentro de verdad como bien, bien hermoso, y, y yo creo que eso también se vio bastante en las grandes movilizaciones feministas aquí en el 2018, cuando efectivamente desde las universidades nos levantamos y nos levantamos con estudiantes, eh, pero también con académicas ¿no? y también con auxiliares o sea era como una pretensión de desde distintos estamentos eh, distintos lugares eh, tratar de armar sueños feministas en conjunto y yo creo que eh, todavía estamos en, en ese desyuntiva en ese desafío pero por otro lado yo creo que también hay algo bien bonito ahí ¿no? en ese, ese trabajo en conjunto que bueno. somos muy... A veces oh, hay mujeres también que son curiosas. ¿Y cómo yo puedo identificar un feminismo? ¿Qué es feminismo y qué es, no es feminismo? Sí, yo creo que en realidad mmm, me gustaría partir diciendo que hay muchos feminismos, ¿no? Y de hecho, a veces como que yo ocupo feminismos como en plural, como para mostrar que efectivamente hoy en día podemos hablar. De múltiples tipos de feminismo. Entonces, por ejemplo, para nombrar algunas corrientes como más comunes hoy en día, tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lesbofeminismo, el transfeminismo, tenemos feminismos que son más libertarios o socialistas, tenemos, bueno, claro, tal vez el feminismo más conocido es lo que a veces se llama feminismo liberal o feminismo de la igualdad, pero también existen otros feminismos como feminismo de la diferencia, feminismo radical. Eh, y también tenemos feminismos que son, además, feminismos que son decoloniales, por ejemplo, antirracistas, eh, feminismos que pueden ser indígenas, por ejemplo, feminismos que, que son poscoloniales, por ejemplo. O sea, en realidad yo creo que tenemos una riqueza hoy en día de poder pensar en, en distintos tipos de feminismos, en distintos contextos. Y yo creo que en ese sentido es interesante porque Latinoamérica en particular también tiene grandes teóricas o exponentes feministas. Y, y yo creo que eso también es algo que, que hoy en día, por ejemplo, si quiero trabajar feminismo eh, decolonial o comunitario, indígena, eh, de mujeres negras que también son feministas, por ejemplo, tengo muchísimas referentes ¿no? que puedo encontrar eh, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en República Dominicana. ¿No? Yo creo que eso igual como que nos da eh, también una riqueza eh, bien importante, ¿no? como que nos, nos profunda, ¿no? nos profundiza nuestro análisis y, y nos da, digamos, distintos puntos de entrada ¿no? respecto a, a nuestras temáticas. Que en general, claro, hay que decir que en general, muy a grandes rasgos, ¿no? feminismo tiene que ver con esto de luchar eh, respecto a esto de alguna forma. Eh, aumentar no no solamente la igualdad digamos de género sino también digamos esto de poder vivir no con nuestras diferencias eh, y donde efectivamente hay este como signo mujer no que es bien importante o las mujeres en su diversidad que es bien importante dentro del feminismo y donde por ende las temáticas feministas van como en esas líneas que puede depender digamos un poco de la de la corriente feminista, ¿no? Pero en general tiene que ver justamente con eso con eh, digamos por ejemplo lo laboral lo económico vivir sin violencia de género por ejemplo vivir sin violencia lesbofóbica o transfóbica vivir sin violencia racista vivir ¿cierto?, sin eh, digamos también presiones que pueden tener que ver con estatus migratorio por ejemplo no hace o sea, yo creo que hoy en día se cruzan no así como muchas temáticas no que también son temáticas feministas eh, y yo creo que respecto a no, lo que no es feminismo, eh, ahí tal vez es un poco más claro porque lo que no es feminismo también de alguna forma eh, se, se mantiene, ¿no? Como, o sea, se va cambiando, pero también hay algo como ahí, como bien, bien constante, que tiene que ver generalmente, ¿no? Con sectores más eh, de la derecha política, de un cierto conservadurismo, que tiene que ver con... Eh, lo político que tiene que ver con eh, ciertos, como entre comillas, valores ¿no? que puede tener que ver ¿no? con esto de proteger una familia cristiana tradicional, donde la mujer tiene un rol muy marcado, tradicional, eh, donde siempre va a haber esta desigualdad muy marcada ¿no? entre el hombre como eh, el que manda, ¿no? el proveedor, el que puede ocupar como quiera ¿no? distintas violencias como para para poder imponerse ¿no? dentro de ese contexto que puede ser la casa, que puede ser el trabajo, que puede ser el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso en general como se ve algo como, si tendría que nombrar algo como más como antifeminista, sería algo como así, eh, donde efectivamente, donde se asume que hay estos roles naturales de género y por ende que eso es como lo que hay que mantener, ¿no? Eh, y digo eso reconociendo igual que hay corrientes incluso como más religiosas como católicas o incluso eh, luteranas o evangélicas que pueden ser religiosas pero no necesariamente antifeministas o sea también pueden haber corrientes no que también eh, y de hecho hubo grupos por ejemplo de mujeres religiosas en Latinoamérica muchas de ellas que tenían que ver con la teología de la liberación pero que también eran bien feministas en su forma de trabajar en comunidades de base con mujeres pobladoras o mujeres populares no entonces Ahí también tener claros que, que por ser si de alguna religión en particular o como tener ciertas creencias no significa que tú sí o sí vas a ser antifeminista, ¿no? Eh, pero sí puede existir ¿no? ese cruce entre ciertas creencias y ser antifeminista. Okay. Bueno, y eh, así ya estamos con muchas preguntas, eh, muchas respuestas eh, de la doctora. Y yo sé que más adelante que el público van a tener oportunidad de hacer de hacerle pregunta y también escribe o comparte la, las respuestas en las redes sociales. Y ahora, mi pregunta es ¿cuál es el rol del feminismo bajo sexualidad en el estilo social en América Latina? Particularmente en Chile. Sí, yo creo que si pensamos en en el movimiento feminista en Chile en relación al estallido es algo bien interesante porque en realidad y yo lo he visto en redes por ejemplo en esto de que Chile despertó por ejemplo etcétera, muchas feministas decimos cosas como las feministas nos, nos despertamos hace rato, ¿no? Porque efectivamente ya hemos estado en las calles, ¿no? El año pasado, el 8 de marzo de este año, era súper masivo, un millón y medio, dos millones de personas en la calle. El año pasado igual tuvimos medio millón de mujeres en la calle, o sea, tampoco era como una marcha tan pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, como que igual y lo que estaba tratando de señalar es que eh, esto de, de tener un movimiento feminista fuerte en Chile ya lleva como sus años ¿no? hacia atrás eh, y podemos obviamente nombrar eso del año 2018 como un año bien importante, pero incluso antes de eso ya hubo eh, muchos grupos feministas dentro de las universidades, hubo también bastante feminista trabajando en esto del aborto eh, en primera instancia la ley tres causales, que fue el aborto terapéutico que fue aprobado en 2017 eh, y actualmente todavía seguimos en la calle pidiendo por el aborto libre y legal. Eh, eso también las compañeras en Argentina, por ejemplo, están en eso. Recién introdujeron una ley por el aborto legal en Argentina, por eso estos los pañuelos verdes, ¿no? Que tiene que ver con este movimiento. Entonces, de repente se, se ven esto de los eh, pañuelazos, por ejemplo, ¿no? Así como en, la, en las plazas o en las calles, ¿no? Que tiene que ver con esas demandas. Eh, y, y yo creo que también hay, hay varias otras temáticas, como mencioné antes, el, el tema del acoso ¿no? eh, sexual eh, en los trabajos y en las universidades también es un tema súper importante y que de alguna manera también tiene que ver con muchos años de movilización en torno a vivir vidas sin violencia. ¿no? Entonces, tenemos la violencia de género, tenemos el tema de los femicidios o feminicidios también, ¿no? que también es una temática súper importante para Chile y como el resto de Latinoamérica. Y actualmente ya hemos estado hablando mucho más de esto del acoso sexual que también es algo que se habla en todos lados, ¿no? O sea, tanto en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, o sea, es algo muy vigente porque tiene que ver también con esto un poco como secreto a voces, que mucha gente sabía que existía, pero no existían protocolos, no existía como la posibilidad de visibilizar este tipo de violencia y eh, eso también ha contribuido a esto de que hemos tenido como una buena organización, ¿no? En torno a esa temática. Entonces, yo creo que ahí ya llevamos como varios años en esto, organizándonos bien, eh, con marchas muy, muy para el 8 de marzo, también para el 25 de julio, que es el día por el aborto libre, seguro y gratuito, y el 25 de noviembre, eh, que es esto por la no violencia contra la mujer. Y entre medio también ha habido algunas otras fechas, como por ni una menos, por ejemplo, que fue este movimiento que partió en Argentina, pero donde también en Chile siempre hemos tenido como marchas eh, a, la, a la misma vez para acompañar a las compañeras allá en Argentina eh, y que también tenían que ver con femicidio, también tenían que ver con violencia. Entonces yo creo que en ese sentido eh, llevamos un buen rato ahí como muy movilizadas y ahora cuando hubo este estallido el 18 de octubre y desde el principio siempre hubo también feministas en las calles eh, con los panuelelos cierto así como muy presentes y lo que vimos también fue una intensificación de esa presencia a partir del 25 de noviembre cuando se empezaba a hacer la performance de las tesis. Esa performance de las tesis, ¿cierto? Un violador en tu camino también es algo que tiene que ver con la violencia política sexual que ha estado ocurriendo, donde tenemos casos ya contados y denunciados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 100 casos ya eh, de violencia política sexual por parte de, en, principalmente carabineros, en algunos casos militares. Eh, y esta violencia ejercía contra mujeres y adolescentes. Y yo creo que ahí el, la performance de las tesis es una denuncia de esa violencia política y sexual en el contexto del estallido, en el contexto de, del Día de No Violencia contra la Mujer, y donde también ha sido como una performance que que de alguna forma agarró vuelo, ¿cierto? En todo el mundo han hecho la performance, eh, es un baile, tiene una letra entretenida, tiene, eh, digamos, también partes que también son directamente sobre el estallido, ¿no? Porque cuando tienen que ser sentadillas o cuando están cantando esto de una estrofa del himno de carabineros, tiene que ver con un contexto de violencia y violación de derechos humanos aquí en Chile. Pero también habla de violencia sexual en general. Por ende es algo que realmente... Eh, digamos, ha sido un fenómeno y, y yo creo que ahí también agarramos mucho más visibilidad y yo creo que, claro, desde el día uno entonces hemos estado aquí presentes, somos parte de este movimiento. Otro tema también que ha salido con mucha fuerza es paridad con esto de la convención constituyente, que ha sido súper importante que, que, que la ganamos, o sea, efectivamente eh, al momento de eh, aprobar, ¿cierto?, la, la opción por, constitución, eh, por la convención constituyente, entonces también podríamos tener esto de paridad 50-50, hombres y mujeres, eh, dentro de eh, constituyentes. Así que sería bien bonito eso, es lo que nos queda para el plebiscito ahí en abril, y eh. Pero yo creo que está súper presente esto del feminismo dentro de este contexto de estallido. Bueno, bueno eh, el tema de acoso vamos a tomarlo un poco más adelante porque es muy importante para que la gente sepa qué es un acoso sexual y cómo defiende y todo lo, lo relacionado con ese tema. Y okay, antes de hacer la pregunta que va a hacer, quiero saludar a muchas personas que ya están en el live que nos. Que nos saluda a Chris Mondona, que ya está escuchando desde el sur de Osorno, eh, parece muy lejos. A Paola Tzibush, Paola Tzibush, eh, y todos los demás que están en sintonía con nosotros. Y otra persona más que está en, en el estudio con nosotros: Emanuel Mumpuén, Magnesino, eh, Yaz, que está con nosotros también. Y, ¿Qué es el, el Día Internacional de la Muerte? ¿Qué representa eso? ¿Por qué no es, un, eh, no es un Día Internacional para los Hombres? Bueno, es un día que tiene ya su historia también, ¿no? Eh, Formalmente es un día internacional reconocido por la ONU y tenía que ver eh, con el año de la mujer de la ONU, que fue de 1975, eh, que empezaban como a promover mucho más esto del Día Internacional. Eh, pero en realidad ya tenía también como su historia eh, más hacia atrás, que tenía que ver con las luchas de mujeres obreras. En realidad, lo que estamos conmemorando hoy día, que es el Día de la Mujer Trabajadora, eh, um, tiene que ver con obreras que... Eh, bueno, hay, hay como dos, dos historias paralelas, un poco, ¿no? Hay una historia que nace en Estados Unidos y hay otra historia que nace en Rusia. Eh, la historia de Estados Unidos es de una fábrica en Nueva York a principios del siglo XX, donde hubo mujeres obreras luchando por sus derechos eh, y estaban en pésimas condiciones laborales. El dueño de la fábrica eh, las encerró con llave dentro de la fábrica, ocurrió un incendio y todas esas mujeres murieron. Eh, y por ende, después de eso, hubo esta conmemoración, ¿cierto?, que tiene que ver con mujeres obreras eh, denunciando, ¿no?, condiciones laborales, denunciando, ¿cierto?, esto de cómo trabajaban y, y vivían estas mujeres trabajadoras. Eh, y por otro lado, la, la otra historia que tiene un poco más que ver con el contexto de Rusia o también el contexto más de revolución rusa, eh, tenía que ver con esto, de que justo como 8 de marzo tenía que ver con una fecha que también conmemoraba... Las mujeres que participaron en esto de la misma revolución, y, y esto también de mujeres como obreras, ¿cierto? así como mujeres como parte de la historia de la revolución, y, y ahí mujeres como más bien feministas como socialistas, eh, como Clara Zetkin o Alexandra Kolontai, eh, promovían ¿no? esto de, de un cierto día para conmemorar la mujer trabajadora. Entonces, entre esas dos eh, historias como paralelas, eh, lo que tuvimos al final a lo largo del siglo XX era esto de que era común que para grupos feministas, por ejemplo en Chile, existió un grupo eh, feminista en los años 30 y 40 que se llamaba MEMCH, Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena. Esto es como uno de los primeros grupos feministas como bien conocidos, como bien históricos. ¿no? Eh, esto fue un grupo que peleaba por el sufragio femenino, ¿no? que, por el derecho a votar. Y, entre otro grupo, pero un grupo bien importante, ¿no? Y, y el Mensch, por ejemplo, conmemoraba el 8 de marzo. Y si miramos, por ejemplo, también los años 60, 70, los años de Allende, por ejemplo, de la Unidad Popular, que era un gobierno socialista, también, por ejemplo, conmemoraban el 8 de marzo, ¿no? Con la participación de las mujeres, las mujeres trabajadoras, ¿no? Dentro de, de esta conmemoración. Entonces, por qué menciono eso a partir del 75 si sí hay algo más internacional de la ONU de, de, de promover esto como un día realmente internacional, pero incluso antes de eso existían estas conmemoraciones y efectivamente también hubo como eh, esto de un día como especial para feministas. Y en el caso de Chile, en los años 80 el día 8 de marzo era un día también como de, de lucha, no un día de resistencia frente a la dictadura de Pinochet. Entonces ahí también muchas mujeres, eh, sindicalistas, mujeres del grupo de derechos humanos, grupos así, feministas, salían a las calles y salían a las calles pidiendo ¿cierto? el fin de la dictadura. Eh, y ahí también hubo mucha represión, eh, un poco como lo que hemos visto también ¿no? desde el estallido, el uso así de la fuerza, eh, esto de detenciones masivas, los guanacos, los gases, ¿no? o sea, todo eso también ocurrió durante los años 80. Entonces, para las mujeres feministas en los años 80, el 8 de marzo era un día combativo. Yo creo que, de alguna forma, en los últimos años se ha como un poco retomando esta idea del 8 de marzo como un día de lucha, de resistencia, y también como de, de, de más como. Eh, de la masividad, ¿no? De esto de justamente también estar como en la necesidad de estar en la calle. Así que yo creo que eso también es algo bien, bien bonito, bien positivo, y ir rescatando también nuestra historia feminista hacia atrás. Así que hoy, pues no podemos decir feliz día de las mujeres. <laughs> claro. ¿Podemos decirlo o no? Yo creo que en general eh, es mejor como no decirlo, <laughs> porque, no es, porque para muchas mujeres no es tanto como un día feliz, sino que es un día que conmemora ciertas cosas históricas que, que, que son importantes, pero no son como felices. Eh, pero yo entiendo, y ahí yo creo que también es común, por ejemplo, que a veces hay personas mayores o personas que que yo creo que no lo dicen como con mala intención, o sea, no soy de esas como ay cómo me dijo eso, como fin del mundo yo, o sea tampoco para tanto, pero sí yo creo que siempre si alguien dijera eso como tomar un minuto también deciría ah, pero tú sabes por qué eh, conmemoramos este día no es un día de celebración porque en realidad eh, no estamos hablando de, de, de reconocer también las luchas y también como las dificultades para las mujeres entonces en realidad no es como un, una fiesta sino que es un día más bien de un día de, de luchas políticas, ¿no? así como para las mujeres. Muy bien, ya por lo menos, eh, si hablo chileno, usted cacha de lo que es el, <laughs> el, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es un poco complicado, que es el acoso sexual. Acoso sexual eh, ¿Qué es el acoso sexual? ¿Cómo se identifica? ¿Y cuáles son los, los recursos y, para ustedes? Yo creo que... Tal vez lo que más se conoce o donde más se hablaba de acoso eh, antes era acoso laboral, ¿no? Acoso laboral en realidad es como un maltrato que ocurre dentro de un contexto laboral donde generalmente tiene una dinámica de, de poder, ¿no? O sea, efectivamente alguien de mayor poder está maltratando, ¿cierto? A un, una persona de, de menor poder, ¿no? Dentro de una jerarquía, ¿no? Así, laboral. Eh, ahora, lo que introduce esto de acoso sexual en realidad es que... Hay dinámicas que son sexualizadas y son dinámicas que tienen que ver con género. ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que hay, hay muchas formas de pensar este acoso. Depende un poco también de los protocolos en particular, porque lamentablemente en este momento no contamos con como una ley que eh, tenga como tipificado exactamente qué es. Punto por punto, acoso sexual, sino que lo que tenemos es que en las distintas universidades, por ejemplo, hay protocolos, no en todas, ¿no? pero la mayoría ya a estas alturas, hay protocolos que son de acoso sexual y también en la mayoría de los trabajos también vamos a encontrar algún tipo de protocolo respecto al acoso laboral, acoso sexual. Lo que es cierto es que dentro de los trabajos, al momento de denunciar un acoso sexual, sí hay ciertos protocolos que tienen que ver con la dirección de trabajo. Ahora, ¿Cuál es el problema con denunciar acoso sexual actualmente en Chile? Eh, es que eh, efectivamente eh, es muy difícil denunciar un, un jefe, ¿no? O sea, mucha gente, de hecho, al momento de plantear una denuncia de acoso sexual, es, es prácticamente esta idea de que ahora me voy a tener que ir de mi trabajo, ¿no? Aunque existen supuestamente garantías, ¿no? Como por ejemplo esto de... Eh, que la persona por ejemplo debe, debería haber como una separación no de eh, las dos partes, ¿no? para que no tengan contacto, como también esto de la posibilidad, ¿no? efectivamente que la persona sea ausente de su trabajo, esto de como cierto tiempo no especificado, como cuando eh, puedes presentar la denuncia y después de eso eh, tener una respuesta. ¿no? O sea, se supone que en papel hay ciertas cosas ¿no? dentro de la dirección de trabajo, pero en la práctica todavía la mayoría de las mujeres temen mucho poner una denuncia porque creen que van a perder sus trabajos. Y, y lamentablemente yo creo que sigue siendo bastante así. Eh, um, por otro lado, en las universidades, los protocolos que existen también han encontrado sus problemas. Eh, um, yo creo que los protocolos en las universidades en general tienen que ver eh, con acoso en particular entre profesores y estudiantes, por ejemplo. Y generalmente dentro de los protocolos, ¿qué es lo que se tipifica como acoso sexual? Puede ser, por ejemplo... Eh, tocaciones indebidas, ¿no? Hay cuestiones como físicas, que puede ser desde tocaciones, que puede tener que ver también con esto de hasta ciertos tipos como de agarrones o incluso violencia sexual o violación probablemente tal, ¿no? Así que puede ocurrir eh, también esto así de un maltrato, ¿no? Como más sistémico que tiene que ver como razones de género, como tratar a una mujer de una cierta forma con abuso verbal, psicológico, emocional, ¿no? También así como eh, ahí también puede existir un tipo de, de acoso sexual. Y también puede existir, como siendo profes, por ejemplo, esto de crear ambientes sexistas, por ejemplo, dentro de la sala de clase, con ciertos chistes que son machistas o qué sé yo, ¿no? Así como haciéndole sentirse como incómodas a las mujeres en esos casos. O incluso eso de abuso de poder, ¿no? Por ejemplo, también eso como si no te cuesta conmigo, no te voy a pasar al ramo, cosas así, ¿no? Entonces, ahí depende un poco de la universidad cómo tienen tipificado esto de cuáles son exactamente los acosos sexuales, pero por lo menos hoy en día contamos eh, más con ese protocolo y dentro de ese protocolo también qué es lo que hay que hacer, ¿no? Las formas de ponerle denuncia, qué tiene que hacer la universidad, cómo se hace responsable, cuáles son las sanciones. En general las sanciones pueden ir desde como amonestación eh, verbal o escrita hasta suspensión o hasta expulsión, ¿no? Y depende un poco, evidentemente, una persona que es recurrente no, en estas prácticas, tiene más posibilidades efectivamente de ser eh, expulsada ¿no? de una, o, o despedida. Y, y lamentablemente yo creo que también ahí han habido varios casos en departamentos de Historia, como mencionaba antes, que son casos que, que han trascendido, o se han llegado a los medios masivos y yo creo que ahí ha, ha habido como... Un, un tipo como también de momento clave, no, como para historia para cómo enfrentamos estos casos y ahí tenemos la, la red de historiadores feministas y también actualmente hay un cabildo que ha surgido con el estallido que están proponiendo por ejemplo hacer un colegio de historiadores Horas, pero donde también tenemos muy presente esto de educación no sexista, de esto de acoso sexual, por ejemplo, y tratar de, desde luego ser proactivos y proactivas respecto a no permitir tampoco que ese tipo de acoso ocurra, no, dentro de nuestros entornos. Sí. otra pregunta gente, con respecto al abuso? ¿Eso es exclusivamente de los hombres hacia las mujeres o las mujeres no, no? Claro. De acoso sexual? No, o sea, no es exclusivo y de hecho lo, los lenguajes dentro de, de los protocolos en general son más neutrales. No obstante, al momento de estudiar, por ejemplo, al igual que violencia intrafamiliar, que es una ley que existe aquí en Chile, si miramos el número de casos que existen, los porcentajes son abrumadoramente mayores en el caso de hombres hacia mujeres. O sea, si pensamos en violencia entre familiares, como 90% de los casos, por ejemplo, si no más. ¿No te imaginas que a veces hay hombre que es víctima de acoso y tiene miedo de decirlo porque va a pensar que es un homenaje? O sea, o porque, porque sí, o sea, yo creo el que el efectivamente que sí. El acoso es un miedo de los hombres hacia las mujeres. O sea, yo creo que lo que han estudiado, por ejemplo eh, en otros países también que tienen leyes de acoso, etcétera, es que claro, de repente en el caso de los hombres pueden existir más barreras a la hora de denunciar, porque hay muchos hombres, por ejemplo, no es solamente como no creerles, sino que también es como difícil denunciar. Eh, por razones de la masculinidad, como enfrentar que esto me pasó, que alguien me violentó, ¿no? o sea, como que de alguna forma ponerse en ese lugar de víctima, como para muchos hombres es muy difícil. Eh, yo creo que sin duda eso sí existe, ¿no? Eh, pero no obstante, yo creo que igual tenemos que reconocer, y parte de lo que es esta marcha de hoy en día, etc., es reconocer también que estructuralmente es mucho más común para las mujeres que les pase que a los hombres, porque los hombres tienen más poder. Eh, económico, dentro de los trabajos, dentro de las universidades, etc. Y bueno, son, son preguntas, hay que hacerlo. Y hay un, una pregunta que quiero hacer sobre, con respecto a la, a la violencia, antes de hacerlo, a la violencia de género. Y no sé si usted puede decir cómo nosotros podemos destacar qué es una violencia de género. Sí, yo creo que es una pregunta interesante. Cuando yo pienso violencia de género, yo pienso como un tipo de término más bien como paraguas, que de alguna forma como incluye muchas violencias. Y, y ahí cuando pienso en esas violencias, ahí hay distintas como intersecciones, que tiene que ver con género, que tiene que ver con orientación sexual, con raza, etnicidad, eh, identidad de género. Eh, yo creo que... También es bien importante pensar esta violencia en ciertos contextos sociohistóricos, ¿no? ¿Cómo se produce, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido, eh, yo creo que tal vez la manera, a veces violencia de género se ocupa como sinónimo, eh, pero lo que también hablamos al hablar de como violencia íntima de pareja, ¿no? Eso es como la violencia que surge entre eh, dos personas que están dentro de una relación íntima, ¿no? Que puede ser... Que, que están compartiendo una casa, que tienen una relación, eh, digamos, afectiva, eh, que puede incluir, digamos, esto de tener hijos o hijas en común, eh, matrimonio, ¿no? Eso es un tipo de violencia, yo creo que es un tipo de violencia que ha sido bastante visibilizado en, en los últimos años y eh, que se asocia mucho más con, con los espacios, digamos, eh, más bien íntimos de la casa, ¿no? Pero hay muchas otras violencias que también son violencia de género. Eh, y ahí partiendo por esto de violencia sexual o, o violaciones que pueden ocurrir fuera ¿no? de, de relaciones íntimas, como también pasando, por ejemplo, por violencias de otro tipo, como violencia contra mujeres lesbianas por ser lesbianas, contra mujeres trans por ser trans, contra mujeres negras por ser negras ¿no? o indígenas, ¿no? donde hay violencias que son étnicas, que son raciales. Eh, yo creo que también dentro de violencia de género es bien importante. Eh, también eh, no pensar no solamente desde como lo más tradicional no que es como de pensar en la víctima necesariamente como eh, una mujer blanca educada o o una mujer siempre heterosexual o una mujer siempre como madre o esposa sino que pensar que hay muchas violencias de género posibles eh, y también pensar en las maneras en que las mujeres resisten esas violencias eso para mí también es súper importante como feminista porque tampoco es pensar en las mujeres siempre en un lugar como de sufrir o siempre como víctimas sino que pensar en las mujeres también como luchadoras mujeres que son resistentes mujeres que en muchos casos tejen redes importantes entre sus vecinas sus compañeras sus amigas sus familias sus tías sus, no o sea las mujeres también históricamente hemos tenido muchas formas también de luchar, luchar en conjunto, resistir esa violencia. Eh, bueno, eh, seguimos hablando, eh, las personas que están en vivo con nosotros, aunque tienen preguntas, vamos a hacer las preguntas, a tomar las preguntas un poco más eh, eh, cerca del fin. Entonces, se puede hacer muchas preguntas y nosotros vamos a contestar, o eh, la doctora va a contestar. Y ahora la pregunta eh, mía, acercando del feminicidio. La violencia es el monopolio del hombre, porque el tema feminicidio es como el hombre y mata a la mujer. El hombre mata a cualquier el hombre. El, la mujer muere porque es mujer. Ahora quiero saber si el, la violencia es el monopolio del hombre. Yo creo que el feminicidio, el término, bueno, hay femicidio, hay feminicidio. Sí feminicidio eh, es un término que no solamente reconoce este tipo como de, de violencia sino también la negligencia del estado o sea parte del feminicidio eh, tiene que ver justamente como hemos visto en casos como tal vez el más conocido es ciudad juárez en méxico por ejemplo ¿no? donde efectivamente el estado básicamente permite no mirar hacia el otro lado mientras están matando a mujeres no así como con mucha frecuencia Matan a hombres en México, pero cuando hablan de ese tipo de violencia ocupan otros términos, ¿no? O sea, yo creo que nadie va a decir que México no tenga un gran problema efectivamente de, de violencia de todo tipo y eso tiene que ver con ser un narcoestado o un estado fallido, o sea, hay muchísimos problemas con violencia en México y que pueden existir diversas razones también, por ejemplo, México también ha tenido problemas respecto a eh, matanzas o represiones contra comunidades indígenas, por ejemplo, súper fuerte en distintos estados de México, también con represión contra inmigrantes que llegan desde Centroamérica, o sea, efectivamente pueden existir múltiples violencias eh, por distintas razones, pero al hablar de feminicidio o femicidio o violencia de género estamos hablando de un tipo más específico de violencia, ¿no? A eso es lo que voy, como que evidentemente pueden haber personas de todos los géneros que pueden ser Afectados, afectadas, afectadas por violencia. Pero yo creo que no, tampoco está mal ocupar un término como más específico al hablar de ciertos tipos de violencias, porque nos ayuda a entender mejor no solamente esas violencias, sino también qué podemos hacer efectivamente para eh, combatir esas violencias y, y tratar de reducirlas, ¿no? así como dentro de nuestras vidas. Y yo creo que en el caso de, de femicidio, la ley de femicidio en Chile. Que, que se promulgó en el 2010, si no me equivoco, es una ley que establece eh, que es un tipo de, de violencia que es cuando un hombre mata a una mujer pero dentro de una relación íntima de pareja. O sea, eso también significa, por ejemplo, si estamos hablando de Juárez o otros casos de feminicidio, o incluso femicidio, eh, no necesariamente tiene que existir esa relación íntima. O sea, un hombre también puede matar a una mujer que no necesariamente sea su pareja. Pero el, en el caso de Chile, como la ley sí es más específica, solamente se cuentan los casos donde ocurren ese tipo de asesinatos dentro de una pareja íntima. Y, y por eso también a veces como que dicen que hay un cierto número de femicidios al año en Chile y después surge un grupo como por ejemplo la Red Chilena contra la Violencia y dice, no, eh, eso no es el número correcto, sino que hay mucho más. Y, y tiene que ver con esa discrepancia entre lo que dice la ley y lo que una organización feminista puede estar como eh, estudiando y viendo en la prensa respecto a otros tipos de, de femicidios que ocurren. Ahora, hablamos de un poco de, de, de publicidad, de promoción. Eh, hay muchas mujeres que son modelos, eh, son modelos y, y con, su, con su gracia en las empresas, tú has visto publicidad de mujer desnuda, eh, a veces sin nada, a veces con algo. Y hay muchas personas que están en contra de eso, dicen como es una, una despecillar a las mujeres. Y en otro lado hay muchas mujeres para manifestarse se pone desnuda. Entonces, eso, esas dos cosas, uh -huh. ¿y cómo, ¿cómo usted lo interpretaría? Es un tema bien eh, complejo. Yo creo que en los fondos mucho de ese debate tiene que ver con un debate que tiene sus raíces en, en particular. Respecto a ciertas eh, corrientes feministas, en particular feministas más radicales y separatistas, eh, que remontan en los años 80 en Estados Unidos o en Europa, que eran mujeres que además eran muy anti-pornografía. O sea, hubo eh, todo un grupo de mujeres, por ejemplo, que en los años 80... Eh, protestaba, por ejemplo, contra Playboy o protestaba ¿no? esto de pornografía como cosificación de la mujer, ¿no? esto de como de alguna forma volver a la mujer como objeto, que estaban promoviendo la violencia contra la mujer a través de estas imágenes. Eh, pero no obstante, a la misma vez hubo otras corrientes feministas que no necesariamente veían como tan así al, a la pornografía o al trabajo sexual. Eh, y efectivamente también ahora entonces hay feministas por ejemplo que son lo que se llaman a veces como sex positive o lo que son como más como pro sexo que pueden ser mujeres que por ejemplo al hablar del trabajo sexual eh, no necesariamente están en contra o sea lo ven tal vez como claro algo estructuralmente o algo que ojalá no existiera pero como existe entonces lo que hay que hacer efectivamente es reglamentar tener mejores condiciones laborales para las mujeres que ejercen la prostitución. Eh, y hay, hay, hay todavía mucho conflicto eh, entre ese grupo. A veces se llaman, como por ejemplo, mujeres en contra de la prostitución como abolicionistas versus mujeres que están, digamos, como más por esto de legalización o reglamentación, ¿no? así como de la prostitución. Eh, yo creo que ahí hay como mucho que hay que estudiar, manejar así como los debates. Yo creo que también para mí hay, hay una diferencia también respecto a veces como ese tipo de argumento respecto al, al trabajo sexual versus de repente como usos muy, digamos, evidentemente machistas o usos capitalistas, ¿no? De esto también de, de ciertos mensajes o cierto, ciertas imágenes, ¿no? Eh, que también yo creo que es algo que recién estaba viendo unos videos, no sé, para darte un ejemplo, de, de mujeres de distintos grupos feministas en toda Latinoamérica que estaban cantando como eh, estrofas de algunas canciones de unas letras bastante machistas, no que estaba circulando por el 8M. Yo creo que una cuestión ahí que es como bien fuerte también es la cantidad de cultura o incluso de letra que habla muy abiertamente de violencia o de femicidio, ¿no? Yo creo que ahí es algo que hay que como reflexionar, yo creo que como parte de repente de como un poco un todo eh, con esto de repente deshumanizar a las mujeres. Entonces yo creo que es algo donde hay que tener como, creo yo, una cierta sensibilidad, hay que Pensarlo bien, hay que pensar también quiénes están beneficiándose en general cuando están ocupando, por ejemplo, una, el cuerpo femenino, no sé, una modelo. En general, las personas que están haciendo mayores ganancias son los hombres jefes de, de las empresas que están vendiendo los productos, no las modelos, ¿me entiendes? Entonces, como que en ese sentido, yo creo que es como con qué mensaje están vendiendo este producto, con qué fin. Eh, esto es un mensaje que sí está promocionando de alguna forma violencia o no. Es, una, es un mensaje que la mujer no es un ser humano, sí o no. Yo creo que ahí hay que mirar así como con una cierta sensibilidad. Eh, pero yo creo que es bien importante también señalar eso de que también existen ya muchas feministas hoy en día también, que es como, no es que cualquier tipo de trabajo de la industria sexual necesariamente de por sí va a ser un trabajo que tiene que ser machista o, o por ejemplo, que puede existir una pornografía que es más feminista, por ejemplo, también, sí. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que ir como pensando, hablando en conjunto, cómo estamos produciendo también cultura. Y, desde feminismos y y por tanto claro es difícil tal vez dar como una respuesta muy sí o no pero yo creo que es algo como complejo que tenemos que estar conversando y de ese mismo tema qué pasaría si un día los hombres a veces deciden de protestar desnudo también como las mujeres qué van a decir a, la, a, la, a las mujeres feministas cuando si las mujeres lo hacen para conseguir algo, algún derecho, protestar por algo. Si, la, si los hombres empezan a hacerlo, lo mismo también. Sí. O sea, yo creo que igual tienen significados distintos, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, cuando, en, cuando quieren ocupar, por ejemplo, esto de de alguna forma mostrar los cuerpos, ir en topless a una marcha, en general es porque. La sociedad nos ha dicho que eso está mal, ¿no? O sea, que las mujeres no pueden andar en toples, que eso hay algo vergonzoso sobre el cuerpo, que efectivamente que las mujeres tenemos que ser recatadas, que tenemos que cubrir el cuerpo, tenemos que ocupar ropa que eh, de alguna forma no, no muestra nada, ¿cierto? Porque al ser, entre comillas, no decente, entonces eh, eso nos abre ese argumento de que... Eh, estábamos pidiendo no algún tipo de violencia algún tipo de acoso no los hombres yo creo que no tienen esa misma dinámica o sea si un hombre anda sin una polera por ejemplo muy pocas personas van a decir ah, es que está pidiendo que lo violen no o sea eso no es como parte digamos como de la, del argumento en general cultural yo creo que además en general cuando han habido instancias de hombres que andan por X razón desnudos, en general se asocia también con el acoso. O sea, por ejemplo, es común, hay muchas mujeres que tienen eh, historias, por ejemplo, de hombres que se masturban en espacios públicos, en parques, en micros, en metros. Eh, que muestran su pene, por ejemplo, a mujeres en espacios públicos. Y la razón por la cual están haciendo eso es porque de alguna forma está humillando a las mujeres, ¿no? De alguna forma eso es una forma de mostrarle a las mujeres quienes tienen el poder, cierto, y hacerle a las mujeres sentirse sucias, sentirse humilladas. ¿no? entonces yo creo que no, no tiene el mismo significado porque los cuerpos masculino y femenino se han construido culturalmente de forma muy distinta estar más hay un tema que a veces es una insulta a los feministas que es el feminazi y ese tema fue indicado por el periodista estadounidense Gushy Bausch en 1990 y que hace la referencia que la feminazi es como si fuera Hitler el padre del feminismo entonces tú qué qué opinas de ese tema porque hay muchas mujeres que o feminista o, o, o otras mujeres que se molestan si alguien lo dice eso qué es para ti el feminazi y qué es, no, no lo es o sea yo creo que en primera instancia el término feminazi en realidad es un insulto o sea no hay nadie que o sea no se puede como igualar el feminismo que en el fondo quiere mejoras para la sociedad y como para las mujeres o las sexuales y un proyecto extremadamente racista y violento como el nazismo. O sea, no hay ninguna comparación posible. Entonces, en ese sentido yo lo veo solamente como una forma de insultar. Es como eh, también ¿no? cuando te insultan por ser de izquierda o por ser, eh, no sé, gay o lesbiana. O sea, la gente puede ocupar un montón de términos que son muy hirientes, pero que en realidad no tienen ninguna base en la realidad. Y, y para mí yo creo que en el fondo también a veces se ocupa ese término como mostrar que hay como feministas buenas y feministas malas. O sea, las feministas buenas igual son más suaves, igual son madre-esposa, tienen sus familias, eh, igual trabajan bien, como que no, no levantan tanto la voz, son digamos, como más, no sé, mujeres que, que son feministas, pero no tanto, ¿no? O sea, eso también de pensar en mujeres que trabajan, por ejemplo, dentro de ciertos partidos políticos, o pueden trabajar dentro del Estado, eh, que dicen que, que son feministas, pero no tanto. Y yo creo que eso a veces también se ocupa como ese tipo de división, donde en el fondo es como feminista, pero que no cuestiona el neoliberalismo, no cuestiona el racismo, no cuestiona, eh, no sé, la violencia estatal, no cuestiona no, el machismo en, en todos los espacios eh, versus, ya eh, que sí, que, que son. Eh, no sé, que hablan fuerte, que anden en toples, que, que, no sé, que supuestamente odian los hombres, que son lesbianas, ¿no? O sea, todo eso se ve como el feminismo malo. En realidad, esa división entre feminismo bueno y feminismo malo, lo interesante es que es algo que es histórico. O sea, ha existido desde principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Siempre es una forma también de como resaltar ciertas características como muy apropiadamente feministas y otras no. Y también a la hora de como como promover ¿no? ciertas políticas públicas, leyes o programas estatales, que generalmente tienen que ver con más este feminismo bueno y no tanto este otro feminismo malo. En el caso de Latinoamérica, además, también hay mucha comparación con el norte. O sea, el feminismo bueno es el feminismo latinoamericano que es propio. Eh, que es un feminismo más maternalista, que es un feminismo que no es tan radical y contrastan con feministas en Inglaterra o en Estados Unidos, que eran estas feministas como locas, que quemaban sus sostenes, que eran mujeres que odiaban los hombres, como que nosotras no somos así. Eso también se puede ver en bastante del de discurso de literatura feminista eh, del siglo XX. Yo creo que en algo, algo de esas comparaciones o divisiones pueden seguir. Y ocurriendo, ¿no? Pero, pero de nuevo, yo creo que en general, para mí, el término feminazi es como simplemente un insulto. Okay. Bueno, eh, las personas que tienen las preguntas, empiezan a escribir bajo el post para anotarlo, para hacer las preguntas. Y aprovechamos a saludar a todo el mundo que está en con nosotros y agradecer a todas las personas o las empresas instituciones que nos apoyan. Por ejemplo, macago macago Macago. Eh, se va a Macago, se puede enviar um, eh, cosas en Haití, si quiere, ir, quiere mandar algo en Haití, puede enviarlo. También a Somos Historia, quien nos ayuda en la logística esta noche, eh, es la institución y la oficina donde estamos transmitiendo, y a foto quien nos regaló ayer en los calendarios. Y tengo dos preguntas antes de tomar las preguntas del público. Primero, y no, no cree que un día se va a acabar el feminismo si un día que todos los derechos, todo lo que pide, usted lo tiene. No cree que ese, ese mundo se acaba Sería un día hermoso. ¿no? O sea, no sé, yo creo que en realidad. Lo que pasa, bueno, yo me inscribo más bien en como un tipo de feminismo que es lo que se llama interseccional, o sea, que es también antirracista, que es un feminismo que tome en cuenta clase social, raza, etnicidad, orientación sexual y por ende veo muy poco probable que, que lleguemos a, a ese día, pero como decía, o sea, sería increíble si se pudiese llegar a ser. La otra pregunta es y que le es mismo ¿Cree usted que la vida de un hombre vale menos que la de una mujer o algrevés? Si no, ¿por qué, si la igualdad es una garantía constitucional reconocida en la Constitución chilena, valga la redundancia? ¿Y qué garantías como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de circulación, el espacio universal son los pilares de la democracia en un país democrático como Chile? ¿Hay falta una ley especial cuando se trata del homicidio de una mujer? Um, bueno, evidentemente creo que todas las vías eh, tengan el mismo valor, yo creo que eso es indudable. Yo creo que eso como también para personas de todos los géneros, porque de repente ahí es como no es solamente hombre y mujer, sino también pensar en personas intersex, por ejemplo, esas son personas que pueden ser no binarias o personas también que nacieron sin una asignación de género clara. Eh, y personas trans, hombres trans, mujeres trans, mujeres travestis, eh, tomar en cuenta que en realidad han habido estudios hasta científicos que mostraron que hay como ocho géneros o más que existen. Entonces, en ese sentido, yo creo que independientemente entonces, de, de, de género, eh, todas las vías obviamente eh, tienen un valor intrínseco. Eh, y creo que respecto a la segunda parte de la pregunta, eh, yo creo que efectivamente gran parte de como del impulso en Chile actualmente por una nueva constitución tiene que ver justamente con modificar la constitución que tenemos que es una constitución de 1980 que fue escrita por un ideólogo de la ultraderecha que fue Jaime Guzmán y que fue aprobada por un, plebiso, un plebiscito fraudulento. Por ende, tiene muchísimos problemas. Eh, yo creo que allí también fue concebido, como Jaime, Jaime Guzmán fue parte de un, un grupo de ultraderecha dentro de la Iglesia Católica, se llama Opus Dei. Por ende, tiene una visión muy, muy tradicional de la mujer y de la familia. Eh, y la mujer, básicamente, solo como madre-esposa y como para. Eh, digamos, criar ¿no? los futuros ciudadanos, así como de la nación. Eh, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un montón de, de temáticas también que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, el tema, como decía antes, del aborto libre, ilegal, por ejemplo, para pasar la ley tres causales, que fue por aborto terapéutico, que eso fue eh, solamente tres causales. ¿no? El, cuando la vida de la mujer corría riesgo, cuando el feto era inviable, eso significaba que no podía vivir fuera de la mujer, en el caso de violación, eh, justamente eso se tenía que, o sea, la derecha cuestionó esa ley después de que se promulgó dentro del eh, Tribunal Constitucional, y eso es también el mismo Tribunal Constitucional, algo que tiene que ver con la constitución, ¿no? O sea, estaban diciendo que esa ley no, respet no respetaba ¿no? lo que planteaba la constitución. Yo creo que por lo mismo eh, nu nuestro desafío, ¿no? Como feministas es justamente entrar ahí eh, y yo creo que tomamos ya un paso importante, como decía antes, con esto de tener esta paridad, ¿no? Dentro de una eh, convención constituyente, como con la posibilidad de alterar, ¿no? De repensar esa constitución futura. Y desde directrices nuevos parámetros más feministas. Sí. Bueno, vamos a tomar eh, algunas preguntas aquí dentro y también allá afuera. Y tenemos a Mac dentro, Nias eh, y Emanuel. No sé si alguno de ustedes tiene, tiene una pregunta a la doctora con respecto al feminismo, con respecto a día de la mujer o algunas, eh, Algunos comentarios. Y si tienen, eh, es el momento de hacerlo porque casi ya eh, estamos cerrando ya por más la hora hablando. Creo que ya es tiempo de empezar a hacer nuestra maleta. Entonces, ¿quién quiere hacer una pregunta? Como no hay dama, no puedo decir de dama primero. Bueno, eh... Primero saludar a la doctora y agradecerle por. Haberse dado la molestia de venir a compartir sus conocimientos con nosotros y con todos los seguidores eh, de la plataforma, Tizen, etc. Eh, quisiera hacerle brevemente tres preguntas. La primera dice relación directamente con eh, algo que acaba, me, dice, me está diciendo Mackinson una sola. Bueno, con algo que usted acaba de mencionar ahorita, con respecto a la última pregunta que le hizo Mackinson. Eh, usted se refirió a la constitución, etcétera, eh, y la diferencia entre hombre y mujer, etcétera. Eh, quisiera saber, eh, más o menos, qué le garantiza la constitución a un hombre que no tenga garantizado a una mujer. Y la segunda, por lo menos permíteme dos, eh, no, sé si la, bueno, no sé si la doctora aceptaría una, una más, y la segunda es. ¿Qué es lo que defiende finalmente el feminismo? ¿Qué pide? ¿Y quiénes son los enemigos identificados por el feminismo, por lo menos feminismo latinoamericano? Eh, respecto a la primera pregunta, bueno, gracias por las preguntas, son bien interesantes. Yo creo que respecto a la primera pregunta, solo señalar que soy historiadora, no soy abogada eh, constitucionalista, por ende, como que probablemente... No voy a tener, digamos, como la, la profundidad ¿no? de, de respuestas que otras compañeras, por ejemplo, sí existen eh, grupos, no así como ABOFEM, por ejemplo, que es un grupo de abogadas feministas que, de hecho, han estado haciendo talleres y charlas sobre feminismo y constitución y, y la convención constituyente. Eh, pero lo que sí puedo decir respecto a lo que yo manejo históricamente y eh, un poco lo que señalaba antes, es que como las directrices, la escritura de esa constitución fueron desde una visión profundamente conservadora. Y de derecha, ¿no? como de Jaime Guzmán, de Opus Dei, de la misma dictadura. Por ende, en general hay una visión, como decía antes, ¿no? de la familia y de la mujer, donde efectivamente, eh, de alguna forma, en primera instancia, el modelo, o sea, el, el, el ser ¿no? humano de la Constitución es un ser eh, masculino. ¿No? y por otro lado el rol de la mujer es un rol extremadamente tradicional y, y como en eso de fomentar digamos esto de esta visión no como decía antes esta idea de que efectivamente las mujeres eh, no pueden tener este control por sobre sus propios cuerpos entonces yo creo que eso es un elemento que yo creo que es como eh, importante destacar eh, respecto a la otra pregunta eh, yo creo que estaba hablando un poco de eso antes al, al principio no de, de esto de los distintos feminismos que existen y por ende que hay distintas visiones no respecto a cuáles deben ser nuestros objetivos para dónde vamos no yo creo que en general tiene que ver ¿no? con reivindicaciones que tiene que ver justamente con género que tiene que ver con mujeres que tiene que ver no efectivamente con estas desigualdades estructurales que existen no entonces eh, hay temáticas feministas que son muy importantes como violencia de género, ¿cierto? como desigualdad laboral o salarial, como esto también de eh, distintas violencias que enfrentan ¿no? mujeres lesbianas, trans, mujeres negras, mujeres eh, indígenas, ¿no? que también son parte ¿no? de este tipo de violencia de género. Y eh, yo creo que ahí, eh, en términos, por lo tanto, de como, cuáles son, entre comillas, los enemigos, no sé si lo pondría como enemigo, pero tal vez sí, como en términos de eh, eh, contra qué estamos luchando. Eh, yo creo que desde Latinoamérica... Eh, claro, tiene que ver eh, y en particular yo creo que ahí en, en corrientes decoloniales, por ejemplo, antirracistas, tienen como muy clara esto lo que se llama María Lugones llama la colonialidad de género. O sea, eso es que efectivamente estamos no solamente eh, contra no estas desigualdades que tienen que ver con género o este hombre y mujer, sino que también pensar eso a través no de este lente eh, colonial, donde efectivamente, por ejemplo. Eh, dentro de la matriz latinoamericana, ¿no? De qué es una mujer, por ejemplo, en muchos casos las mujeres negras o indígenas no eran mujeres, ¿no? Sino que se veían como hembras, ¿no? Y eso tiene que ver con un sistema colonial que solamente valorizaba, ¿no? A ciertos tipos de mujeres que sí se podían llamar mujeres, ¿no? Por ende, un feminismo decolonial es un feminismo que siempre va a estar pensando cuáles son nuestras luchas o nuestras demandas desde estos cruces, ¿no? Entre luchas que son antirracistas y luchas que son también, ¿no? Eh, por esto de razones de género o sexualidades. Otra parte de eso, por ejemplo, es pensar eh, antes de la invasión colonial, también que existían distintas sexualidades o expresiones sexuales de orientaciones sexuales y fue a través de la inquisición no de esto de la llegada del imperio español y portugués que se impusieron estos modelos no que son también como extremadamente eh, heterosexuales tradicionales etcétera no eh, yo creo que eso también es parte de la razón por la cual cuando pensamos en estas luchas es también una lucha que tiene que ver con reexaminar no qué significa una lucha, por ejemplo, de colonial, que también tiene que ver con una, una lucha que puede ser también por las disidencias sexuales. ¿no? Y, y pensar, por ejemplo, desde lo latinoamericano. ¿no? No, es necesar, no es como pensar que, ah, no, esto es algo que importamos desde Estados Unidos o desde Francia o desde, como que esas luchas LGBT vienen desde allá, sino que también tiene que ver con nuestra propia genealogía y nuestras propias luchas. Eh, yo creo que ahí, por ejemplo, hay compañeras en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, ¿no? en México, que también están pensando sexualidades, también están pensando feminismo, incluso ¿no? desde la cultura de los pueblos originarios o desde la cultura de los afrodescendientes, los las afrodescendientes. La interseccionalidad, ¿no? Eh, antes de, tomar de continuar con las pregunta al interior, hay una pregunta que me interesa mucho, que es de Gil Gilbert Elian. Gilbert Elian, saluda. Gilbert, te pregunta si. Eh, el, 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 el movimiento feminista chilena si existe una ideología política si sí, el movimiento feminista chilena tiene una ideología política en particular yo perdería por eso de que el feminismo de por sí es una ideología política o sea el feminismo sí, es, derecha, es, es, es es político centro, no yo creo que lo <laughs> claro lo personal político cierto Totalmente de acuerdo, compañero. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, en muchos casos, de hecho, han habido muchos choques, muchos conflictos, ¿no? por parte de, por ejemplo, mujeres feministas en distintos partidos políticos, han habido choques ahí como históricos, por ejemplo, entre grupos de izquierda que eran muy machistas y mujeres que posteriormente denunciaron eso, como por ejemplo que siempre tenían que ser la secretaria, las que preparaban el café, cierto, eso como algo que realmente hoy en día es como bien bien conocido. Entonces yo diría que en realidad eh, yo creo que eh, Sí, el feminismo en general es un movimiento que es más, entre comillas, lo que se podría decir como más progresista o algo que se asocia más con centro-izquierda. Eh, depende mucho del contexto. Yo creo que eso también es algo como bien, porque en Latinoamérica, por ejemplo, la derecha de por sí, lo que decía antes, es una derecha que tiende a ser también muy tradicional y muy conservadora en cuanto a cómo piensa el rol de la mujer y la familia. Y eso también siempre entonces va a situar cierto al movimiento feminista como no en la derecha y menos en la ultraderecha. O sea, de hecho. No sé si ustedes, como han escuchado de estos casos de personas de grupos neonazis o grupos de extrema derecha que hasta han atacado a mujeres feministas en marchas. Eh, hace poco, creo que fue ayer o anteayer, un tipo en este como marcha de rechazo, también hubo como un, un tipo de... de, de de conflicto, donde trataron de sacarle el panuelo verde a una mujer en la calle. Entonces, en general, eh, yo creo que sí, existen ese, ese conflicto, son conflictos que son ideológicos. Eh, y claro, eh, para mi gusto, yo creo que esa es como la configuración más común eh, dentro de Latinoamérica. Sí. Bueno, no sé quién va primero dentro, el marco, la pregunta Hola, soy Enias Examas, más conocido como Lean. Y gracias, Magenzon, por invitarme también. Y bueno, lo que voy a decirles eh, sobre el tema de la diferencia entre hombre y mujer, o sea, la igualdad de hombre y mujer. Prácticamente en las marchas, eh, lo que hacen las mujeres, cuando marchan, simplemente hacen cosas distintas. Por ejemplo, eh, lo que estaba diciendo, una pregunta que hizo, que las mujeres marchan completamente desnuda, que la sociedad le acepta igual y los hombres no lo pueden hacer. O sea, mi pregunta es, las mujeres simplemente quieren superar al hombre, por ejemplo, hacer eh, lo que el hombre hacía antes. Por ejemplo, anteriormente sabíamos que en el tiempo pasado. Que, mujer, que los hombres maltrataban a las mujeres, que no podían hacer nada, no podían decir nada. Y ahora las mujeres los hagan como, por ejemplo, si maltratan a un hombre y el hombre no puede decir nada, no puede hacer nada y simplemente dice que yo soy mujer, que no me puedes hacer nada, que yo soy mujer, yo puedo... Es que lo que necesito saber es que las mujeres simplemente quieren superar al hombre, hacer lo mismo que hacían los hombres antes. Porque prácticamente ahora estamos viendo marchas en la calle, las mujeres hacen cosas que los hombres no pueden hacer. O sea, si los hombres marchan completamente desnudos, que van a decir no es acoso, los hombres no lo pueden hacer y las mujeres sí lo aceptan. Es lo que me gustaría saber. O sea, si lo que quieren es superar al hombre o quieren la igualdad. Eh, gracias. Yo creo que igual en, en general, y yo, yo soy como muy de, de, de la creencia profunda de que, de que el feminismo es, es para todas las personas. O sea, el feminismo es como para mejorar el mundo para todas las personas. Y en ese sentido yo encuentro que, que claro, o sea, tener un mundo más feminista es también tener como efectivamente mejores eh, Digamos, eh, contextos, situaciones, tanto así como mujeres, hombres, otros géneros, niños, niñas, niñes. O sea, yo creo que ahí no, no es como, no se trata de, de superar ni nada, sino que yo creo que sí de tratar de pensar en un, una, unas posibilidades o horizontes de cambio que efectivamente eh, no van a servir como. Como humanidad, por así decirlo, ¿no? Pero reconociendo efectivamente que han habido muchas desigualdades que sí son estructurales. O sea, yo creo que esto sobre, por ejemplo, pensar que muy en el pasado los hombres sí mandaban mucho, ocupaban violencia, pero, pero eso sigue pasando, ¿no? O sea, todos los años tenemos como más de 40 femicidios solamente en Chile, hay miles de casos de violencia. Eh, intrafamiliar, miles de casos de, de abuso sexual infantil, que generalmente es contra niñas. Entonces, yo creo que en ese sentido es como algo también que tenemos que, que reconocer, ¿no? Que existe y, y, y por ende como que, claro, al, al poder combatir eso y mejorar, así como toda nuestra sociedad, yo creo que también va a mejorar como para todas las personas. Eh, yo creo que también pueden haber como también discriminaciones y violencia que también obviamente afectan a los hombres y yo creo que ahí tampoco pasa por alto que que yo claro soy mujer pero también soy blanca por ejemplo yo tengo privilegios porque soy blanca no o sea yo creo que eso también es, siempre hay que tener como superes como no sé en mente como no se cuesta un como decir ya las mujeres solamente siempre son víctimas, hay que ser como ese cruce, ¿no? O sea, cuáles son los, nuestras relaciones de poder, cómo nos insertamos, cuáles son las violencias que estamos enfrentando el día a día. Y, y claro, hay mujeres y claro, también tremendamente violentas y, y en particular, por ejemplo, yo creo que ahí puede ser, por ejemplo, por razones de clase, razones de raza, o sea, claro, no, no faltan las mujeres, por ejemplo, no sé, pues como... Eh, dueños de casa, de barrio alto, que tratan tremendamente mal a las mujeres que trabajan dentro de sus propias casas, ¿no? o a sea, las trabajadoras de casa particular, que además tienden a ser racializadas. O sea, eso es que, que son negras, que son indígenas, que son del sur, que son mapuche, que son pobres. Eh, entonces yo creo que ahí como que hay que siempre tomar en cuenta todo eso también y, como, y pensar como esas complejidades. Ahora yo veo que la cosa se puso bueno. <laughs> Recién llega mucha gente acá a visitar a nosotros en el espacio. No sé si nos van a permitir un, un 15 minutos más, si no está tan cansada, algo así. <laughs> ok, no hay problema. Entonces, eh, vamos a tomar otra pregunta, quizás eh, una pregunta a Mac, de si no hay quien... Quién quiere decir algo no solamente de, en la logística, sino hay algo que preguntar. Mira, buenas tardes doctora. Eh, ante todo yo quiero decir que eh, honestamente yo soy por la igualdad, ya más allá de feminismo, eh, no sé, pero yo estoy por la igualdad. Tengo tanta pregunta creo que les voy a invitar eh, una vez en mi espacio ya para que para hacer esas preguntas, no. Eh, bueno, la igualdad y el respeto para mí es lo máximo, es lo más importante. Exacto. Gracias, doctor. Mira, hay mujeres que no están de acuerdo ni con el feminismo ni con otras cosas más. No es porque son manipuladas, es porque ella quiere su vida así ejemplo, una mujer que elige, porque el feminismo eh, defiende ciertas cosas. Por ejemplo, ayer tenía una entrevista con una mujer negra feminista y que está luchando por muchas cosas más. Ella me dijo, yo en mi casa, eh, mi, mi, mi esposo, mi pareja, mi compañero, hace su cosa y yo hago lo mío no tengo para qué hacer las cosas de él y cada quien hace sus cosas pero hay mujeres que dicen en mi casa y son muchas no porque son manipuladas que dicen eh, la comida lo hago yo porque yo sé cómo mantener a mi marido cocinando la ropa interior la lavo yo yo no permito que mi mi, mi nana, como dicen acá, hacen esas cosas. Yo lo hago. Y el hombre hace cosas que no le importa a ella. O sea, no es porque ella torrera ciertas cosas, pero ella también, como dueña de casa, jefa de la casa, pone sus reglas y lo hace. Pero como hay muchas mujeres que están protestando también contra eso, ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que permitir esto? Para mí eso no es maltrato. Pero yo siento que ¿No hay una contradicción en esa lucha que ustedes tienen? Eh, bueno, como decía antes, igual también, o sea, solo sé que suena un poco como descorrecto que estoy repitiendo tantas veces, pero hay, hay muchos feminismos, ¿no? Hay, hay muchas corrientes feministas. Y solo mencionar que yo creo que también hay corriente feminista, por ejemplo, negras o indígenas. Eh, recién estaba hablando con un compañero mapuche, historiador mapuche. Eh, que estaba hablando de esto, de que efectivamente la cocina también puede ser un lugar de resistencia, ¿no? Súper importante. Y, y cómo eso de, de cocinar, de, de, de como también como un lugar donde se tejen resistencias, ¿no? Donde las mujeres hablan entre, porque generalmente son espacios que sí, son más feminizados, ¿no? sé Donde mujeres de distintas generaciones, por ejemplo, se junten, ¿no? Cocinan juntas. Yo también, bueno, tengo un libro que salió recién este año eh, que se llama Violencia de Género Pobladoras y Feminismo Popular. Y dentro de ese libro hablo de un grupo de pobladoras en Talca eh, que en los años 80 empezaba a trabajar el tema de violencia. Y que terminaron fundando una de las primeras casas cogidas para mujeres golpeadas en Chile. Y, y ellas también partieron, eh, además con dos mujeres religiosas, que eran de la comunidad religiosa, la barroquia, eh, empezaron a trabajar la violencia en el contexto del comedor popular. O sea, estaban cocinando, estaban haciendo postre, cocinando en conjunto, la olla común. Y ahí empezaban a hablar de violencia y empezaban a tejer estas redes feministas. Entonces, yo encuentro que. Que claro, yo no lo veo tan así. Yo encuentro que depende mucho del, del contexto. Y, y también yo encuentro que, que también que, que pueden existir fe, espacios feministas de distintos tipos. Y, y, y también puede haber, claro, esa como división de trabajo. A veces se llama división sexual de trabajo. Eh, evidentemente tiene como un elemento que tiene que ver con cultura, tiene que ver con eh, patriarcado, ¿no? Lo que aprendimos, no, así como también de, de nuestras madres, nuestras abuelas, pero también, como decía antes, pueden ser espacios que son de liberación y de resistencia. Y yo creo que en ese sentido, lo que hay que como tomar cuenta o lo que hay que como pensar es como ya, pero alguien me está forzando a estar aquí, ¿me entiendes? O sea, eso es como ta también un poco el asunto. Si yo quiero lavar mi propio corazón y cocinar y todo eso, entonces lo estoy haciendo por gusto, ¿no? O sea, es como algo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Es que hay personas que piensan que son extremistas. Uh -huh. Yo creo que eso eh, de alguna forma tiene que ver con lo que estamos hablando antes: ¿no? las feministas buenas, las feministas malas, las feminazis versus uno. Yo creo que en realidad es como que existen tantas feministas y, y tantos tipos de feminismo. Eh, y, y yo creo que también es como. También pueden existir muchos estereotipos también, ¿no? Así si como respecto a eso, la, la realidad también de, de feminismo es que. También hay muchas feministas que, que estamos en distint, distintas etapas de nuestras vidas, pero donde también muchas de nosotras estamos criando, ¿no? Y estamos criando, estamos cuidando eh, tanto a, a hijos o hijas como también a, a nuestros padres, nuestras madres, ¿no? O sea... Eh, esos son trabajos que también son bien feminizados y yo, yo creo que eso también es algo donde independientemente tal vez de ese, esa visión, ¿no? así como más extrema, la realidad es que la mayoría de las feministas estamos en eso y, y es algo mucho más como comunitario, algo mucho más como compartido que algo tan individualista, eh, creo yo. Eh. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y las respuestas. Lamentablemente, quisiéramos alargarlo más, pero no podemos. Pero creo que va a tener otra oportunidad de participar en otra ocasión con Somos Historia y con otra media de Haití. Y también, no sé si estará de acuerdo, estaría bien hacer un debate más grande con otro, otra persona que tiene otra idea de feminismo o otro otra persona más, eh, un espacio más grande, eh, que vamos a invitarte para que debatimos el tema, porque no todos podemos ser el mismo, la misma opinión, pero respetamos la opinión de los demás. Eh, no sé si tiene eh, una palabra final, unas frases finales, o no sé, eh, para este espacio. Um, bueno, tal vez... Eh... Me habría encantado también recibir preguntas de las compañeras que están. No sé si tienen preguntas, porque hasta ahora solo hemos tenido hombres. Tal vez como dedicarles este espacio a ustedes que vinieron. No puede ser. No sé, digamos, tan temprano. Yo le hice un gesto también. No, con eso. Ya, mira, lo mío no creo que es una pregunta como formar, porque yo quisiera decir o saber un poquito más. Por ejemplo, hay algunas mujeres que le gusta que, que le encanta que ser pegada. Y hay mujeres que, que siempre dicen con esa mentalidad que cuando pasó algo, cuando discutimos o mi, mi, mi esposo me pega, ahí terminamos más bien y acostando salimos más, más ricos, si lo puedo decir así. Y crees que en algún tiempo podemos tocar a todas esas personas, por ejemplo, no, no, es, no es mi caso, hay muchas mujeres que han partido de forma feminista, que, que empezaron por, por ese gusto. Porque la puerta, eh, eh, la, la, las, los, los mensajes llegan todo, casi todo en claro, pero no en toda la puerta. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tocar a todas las mujeres que, que tienen esa mentalidad, puede decir mala, para llegar a tocar todas las puertas de todo? La otra compañera también. <ríe> <ríe> eh, agradezco la pregunta. Yo creo que, en realidad, en mi experiencia, eh, trabajé también en una casa cogida un año, viendo directamente a mujeres que, que vivieron violencia. Así que en algo también tengo una experiencia más directa, digamos, con estas mujeres, como ¿qué, qué es lo que están pensando, ¿cierto? Cómo están saliendo, por qué buscan ayuda. Estadísticamente sabemos que probablemente a una mujer le va a costar como ocho intentos, como para al final dejar alguna pareja abusiva. Eh, eso significa que en muchos casos pueden haber mujeres que, que salen pero después regresan, ¿cierto? O como de alguna forma dicen todavía amo a mi esposo, como que, que le va a costar mucho, ¿no? ¿Cierto? También como empezar a trabajar esto, que estoy viviendo violencia, eso no, como, eso no es violencia, o sea, él me ama, ¿no? Yo creo que en realidad también mucho de esto de cómo de pensar la relación entre pareja y violencia también es algo cultural que se aprendió desde muy chicas. ¿no? Es muy común que las niñas ven dentro de sus propias casas, de repente, dentro de sus propios padres o abuelos, también relaciones que pueden ser violentas. Entonces piensen que eso es una relación. ¿no? Eh, en Chile, durante mucho tiempo, existía una frase que decía: eh, Quien te aporrea te quiere eso es que si alguien te saca la cresta, ¿no? Si alguien, ¿no? Si alguien te está violentando, ¿no? Eso es amor, ¿no? Y, y hubo muchas generaciones de mujeres que creían eso, ¿no? No estamos tan lejos de ahí, ¿no? O sea, efectivamente siguen habiendo relaciones violentas de pareja donde las mujeres creen que efectivamente lo que tú dijiste, ¿no? De repente es como, claro, tenemos ciertos conflictos, después nos arreglamos, en realidad la relación es mejor por eso, pero la verdad yo creo que es parte de un proceso. Eh, que hay un elemento que es educativo de prevención, que yo creo que esa pata es súper importante, que puede ser desde el colegio, que puede ser desde el jardín, que puede ser desde los grupos también, ¿no? que pueden ser vecinales, que pueden ser de distintos tipos pero ir a hacer talleres, hablar de esta violencia que está ocurriendo y, y también mostrar a las mujeres que va a haber un apoyo también ahí para ellas. Y ¿sí? en el momento de querer salir, que va a haber otra gente ahí que la va a acoger. Yo creo que eso es súper importante. También incluso, en muchos casos, no saber cuáles son las leyes que existen, cuáles son los servicios públicos que existen. Eh, por ejemplo, saber que existen centros de la mujer eh, que tienen abogadas, que tienen psicólogas, que tienen trabajadoras sociales, ¿no? Donde también se puede acudir, que están en todas las comunas, están en todas las regiones del país, y también existen casas acogidas, que son estatales, donde si yo estoy, mi vida está corriendo un riesgo, yo puedo entrar a una casa, ¿no? De acogida. Eh, y yo puedo entrar sin nada, ¿no? Y esa casa me va a dar ropa, yo puedo entrar con mis hijos y hijas menores de 14 años, ¿no? O sea, como que saber también que existen estos recursos. Y, y yo creo que lo más importante también, eh, al final, es también eh, trabajar esto de forma comunitaria, donde hay más mujeres también, vecinas, amigas, familiares que son de confianza y van a saber que esto de salir de una relación violenta es súper, súper difícil. O sea, y que lo más probable que incluso para mí tal vez va a ser como una decepción, porque ya ah, no volvió con él de nuevo, ¿cómo puede ser? ¿no? Pero también saber que eso es parte de un proceso. ¿No? Y, que, y, y mostrarse ahí como para apoyar, para acoger, es como algo que igual esa mujer va a agradecer. Y como decía entonces, después de ese 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces ya, la octava vez va a decir ya, hasta aquí nomás llegué y voy a ir donde mi compañera o ella me va a acompañar a poner una denuncia o ella me va a acompañar ahí en un centro de la mujer o ella me va a acompañar en esto. Yo creo que eso es súper importante. Ya. Eh, mi pregunta sería, ¿por qué casi cada 8 de marzo hay una actividad tal cual? Y en algunos casos que es súper particular. Por ejemplo, en el caso de una mujer que está siendo violada, pero que, que, está lo, que lo está haciendo con temor, si no hay una posibilidad que hay un como un cierta en cuanto se puede decir así, para que al cambio de que esas personas llegan por sí mismo, porque algunos tienen miedo de llegar y para saber que puede ser caer, como acabas de decir, pero si no hay algunas personas que está siempre ahí o en cierto momento, en un punto para hacer un encuentro, para hablar entre las mujeres de tel varios, así van a saber que que podemos que podemos seguir. Esa persona no va a vivir ese infierno solo porque hay un, algunas personas que no, no son capaces de hacer el primer caso, paso. Uh -huh. Si hay una posibilidad como que el feminismo no se queda casi ca, cada evento o cada 8 de marzo, uh -huh. porque es un caso que repite cada 8 de marzo hace un hace un toreo y después casi no hay nada más. Uh -huh. Si hay una posibilidad así Um, sí, yo creo que efectivamente a, a lo largo del año hay, hay diferentes actividades. Yo creo que algo que sí um, agradezco mucho también de, de como el movimiento feminista actual es que es muy diverso y efectivamente hay asambleas, hay grupos que también son territoriales. Entonces, eh, dependiendo así como del barrio, de la población, de la ciudad, hay como diversos recursos, hay como diversos grupos feministas que existen. Y yo creo que ahí, claro, hay como algunos grupos que también que son más grandes que agrupan a más grupos, como este de 8 de marzo, la de Cuernavara 8 de marzo, por ejemplo. Eh, pero aparte de eso, yo creo que hay muchos otros recursos. Yo creo que hay grupos que son más estudiantiles, hay grupos que se vinculan con partidos políticos, hay grupos que son de más de mujeres populares. Eh, y, y lo bueno también es que hoy en día existe el Internet y hay muchos recursos digitales. Entonces, como que si ustedes quieren buscar... Hay grupos en Facebook, hay grupos que están en Instagram, en Twitter, ¿no? O sea, hay grupos que tienen páginas web o donde de alguna forma se puede enterar de noticias así a través de páginas web. Y la verdad es que estamos en un momento como de mucha actividad feminista. Prácticamente durante todo el año van a haber diversas actividades. Y yo creo que ahí también eh, lo bueno de, de esto, de como de, de tener como también un movimiento feminista que pretende ser como más heterogéneo y más diverso es también como reconocer que, que las mismas mujeres también como que pueden formar sus propios grupos, como que tampoco hay que esperar que alguien diga, "Ah, ya, yeah, ahora eres feminista" y, no, sino que también que cada una, pucha, es como no sé si han visto, pero como esto de como lo único que se necesita como para ser feminismo es una buena amiga. No Esta idea de que también entre las amigas, las vecinas, cierto, como formar incluso pequeños grupos, vamos a empezar a trabajar violencia. Ya, yeah, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Nos juntamos a conversar, por ejemplo, después vamos a empezar a hacer como pequeños talleres, después vamos a empezar a pensar ya cómo podemos pensar en esto de vincularnos con otros grupos como la red chilena contra la violencia, por ejemplo. No, o sea, ahí vamos como haciendo un motor que es local, que es territorial, que puede ser bien popular, ¿cierto? E ir trabajando también este tema, que yo creo que es súper importante. Y, y yo veo que actualmente existen iniciativas así. Eh, y eso me llena, digamos, de, de esperanza, ¿no?, así como respecto al futuro, y también me da eh, bastante alegría, efectivamente, de que, de que no es algo que solamente es el 8 de marzo, sino que efectivamente también hay eh, en diversos momentos, y, y también que, que responda a nuestras diversas necesidades también. Eh, bueno, muchas gracias por las preguntas, por las respuestas. Y fue un placer eh, de recibirte acá en la plataforma Tessen y nosotros te, tenemos que ir, espero para una próxima ocasión y, como había dicho, y para participar en un debate más, más amplio con otro académico, con otra feminista en la calle, con otros hombres que tienen otro pensamiento y todo. Y también espero que pueda pasar también un día en Somos Historia para compartir tu idea con Mac. Y, y creo que pronto vamos a tener otro espacio, otro programa con, con una haitiana que va a hablar violencia intrafamiliar desde el pueblo león. Y vamos a anunciar qué día, qué horario. Y lamentablemente no podemos quedar por más y va a ser para otra ocasión, Acuérdate, ustedes van a encontrar esa entrevista en YouTube de t t z n Y también acuerda descargar la aplicación t en Play Store y seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram. Y gracias por todo. A la próxima. Muchas gracias.